de entrega de certificados de lo que es el curso de higiene y de manipulación de alimentos, ¿no? En la cual fueron partícipes 93 encargadas de elaboración de alimentos de los diferentes centros infantiles del programa Pananitos. Para nosotros es un grato placer, compañeras, que ustedes hayan decidido ser parte de este fortalecimiento del programa de Pananitos en la ciudad del Alto. Son 80 centros infantiles que tenemos en diferentes distritos de nuestra ciudad. Tal vez estábamos viendo la manera de poder mejorar nuestro servicio de atención infantil y también, por qué no decirlo, a las familias que más necesitan de un acompañamiento en esta edad tan frágil pero tan importante como es la niñez. Este logro, este certificado, quien les va a dar la posibilidad de mejorar su servicio, de mejorar la calidad y la manipulación de los alimentos para nuestros beneficiarios, que es necesario cuando hablamos de un tema de servicio de calidad en nuestros centros infantiles.